bien. El día de hoy queremos platicarles de la mariposa monarca y su significado en estas celebraciones de Día de Muertos. La mariposa monarca es muy importante en estas fechas porque representan las almas de los familiares fallecidos que vienen a visitarnos. Ustedes saben que la mariposa monarca hace su viaje migratorio. Ellas viajan desde Estados Unidos y Canadá y llegan a México. Y su llegada coincide precisamente en estas fechas, en esta celebración de Día de Muertos. Ellas llegan y pues realmente es espectacular su llegada porque son muchísimas mariposas monarcas y pues su significado es muy importante para nosotros mexicanos porque celebramos el Día de Muertos y representan a las almas de los familiares que ya fallecieron y que vienen a visitarnos. El 2 de noviembre es el día en que ellas llegan a Michoacán, al santuario de la mariposa monarca. Y pues es espectacular verlas volar. Sus colores naranjas tienen un gran significado, se ven hermosas. Y pues realmente existe esta creencia. De hecho, nosotros tenemos aquí nuestro altar del Día de Muertos y tenemos puestas nuestras mariposas monarcas porque sí nos gusta mucho recordar esta parte, pensar de que ellas, nuestros familiares, vienen a visitarnos en forma de mariposa. Y visitan nuestras casas, visitan nuestros hogares, nosotros los recordamos con mucho amor. Entonces tiene un significado muy especial. Y aquí tengo este fragmentito que quiero compartir con ustedes. Dice, como cada año su llegada a México coincide con estos días de muertos. Llegan puntuales en las mismas fechas para celebrar el Día de Muertos. Existe una creencia, Mazahua y Purepecha, de que las almas de los seres amados regresan encarnados en estos hermosos insectos. Otra versión de esta leyenda señala que los muertos viajan en las alas de las mariposas y es así como llegan hasta nuestro altar. Entonces tienen un gran significado y la verdad si ustedes llegan a ver mariposas monarcas, aunque aquí en Yucatán no llegan tanto, si de repente las llegamos a ver, no las traten de agarrar. Si ustedes viajan o viven en Michoacán, que es el lugar donde está el santuario de la mariposa monarca, disfruten de esta bella experiencia, pero no traten de agarrarlas, tienen que ser libres. Sobre todo porque son animalitos, son insectos muy importantes en la naturaleza y también tienen este gran significado en estas fechas. Entonces, de verdad que esperamos que ustedes hayan, si no lo conocían de esta leyenda, de esta historia, pues que ustedes puedan compartirla para que más personas se enteren. Invitarles a que también nos vean en nuestro canal de YouTube, de Venus Planet. Ahí subimos contenido muy interesante y exclusivo. Somos biólogos y nos preocupamos por cuidar la naturaleza. Recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta.